Tanto el numerador como el denominador sean negativos. Entonces, la primera consideración,
El numerado negativo quiere decir que x más 1 debe ser menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué igual? Porque en el numerador sí puede ser 0. Perfecto. Entonces de aquí, despejando 1, obtengo que son los x menores de menos 1. Entonces ahora, la otra consideración. Tengo los x más 2 por x menos 2 menores que 0. Recuerden que ambos tenían que ser negativos. Entonces, ¿cuándo me da menor que 0? Pues cuando el primero me da mayor que 0 y el segundo me da menor que 0, o viceversa, cuando el primero me dé menor que 0 y el segundo me dé mayor que 0. Entonces ahora vamos a las primeras consideraciones. Y acá despejando x, si x es mayor que, si x más 2 es mayor que 0, entonces x es mayor de menos 2. Y si x menos 2 es menor que 0, entonces de ahí obtengo que x es menor que 2. Trasladamos la información. Primero, los x menores iguales que menos 1. Entonces me voy para menos 1. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. La otra consideración. Los x mayores de menos 2. Entonces me ubico en menos 2. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Y la otra consideración son los x menores de 2. Me ubico en 2. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Donde se corten las tres rectas es parte de la solución. Veo que desde aquí se empiezan a cortar. ¿Desde qué valor? Desde el menos 2. ¿Incluye al menos 2? No, entonces sería con paréntesis. ¿Hasta dónde va? Hasta el menos 1. ¿Incluye al menos 1? Sí. Entonces quiere decir que parte de esta solución es, o el conjunto de solución de esta gráfica es de menos, muchas gracias, es menos 2, menos 1. ¿Ves bien? ¿Qué nos falta por evaluar? Ah, listo, la otra consideración. Cuando el primero sea menor que 0 y el segundo sea mayor que 0. Muy bien, para este caso, si x más 2 es menor que 0, entonces obtengo que x es menor de menos 2. Y para el segundo caso, si x menos 2 es mayor que 0, obtengo que x es mayor de 2. Grafico las tres condiciones. ¿Cuál es la primera? Los x menores iguales que menos 1, vieron acá. Incluyen al menos 1 porque es menor o igual. Las otras consideraciones, ¿cuáles son? Los x menores de menos 2. De menos 2, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y los x mayores de 2, ¿desde 2 hacia dónde? Hacia la derecha. Como pueden observar, en ninguna parte se cortan las tres rectas. Entonces quiere decir que parte del conjunto de solución de acá es vacío. El vacío. Entonces, la unión de todos estos, este conjunto, ¿cierto? Más este conjunto, más este conjunto y más este conjunto, son la solución del dominio. En síntesis, la respuesta va a ser desde menos 2, hasta 1. No incluye el menos 2, sí incluye el menos 1. Unido, este otro de acá. Desde 2, hasta más infinito. Muy bien. Con estas consideraciones yo puedo graficar, yo puedo realizar mi gráfica. Recordando que esto, ¿qué tipo de función es? Perdón, ven a acercarse. ¿Qué tipo de función es este, en general, esta ecuación que presentamos? Recíproca. Una recíproca, entonces tendrá como esta forma. Listo. Ahora, ¿cómo utilizo yo los dominios? Pues la parte negativa me va a indicar dónde voy a graficar. O sea, desde menos 2 hasta 1 solamente va a haber la parte negativa. O sea que por acá va a haber un tipo de curva así. ¿Desde dónde? Desde menos 2 sin incluirlo, ¿hasta dónde? Menos 1. Hasta menos 1. ¿Y la parte positiva dónde empieza? Desde 2, ¿hasta dónde va? Más infinito. O sea, en 2 yo lo voy a graficar, voy a hacer la curva de este tipo de grupo. Este tipo de curva. Quiere decir que esto sería en forma general la gráfica de este tipo de función. ¿Me dice entender, mis queridos educandos? Sí, sí, sí.